favor. Le digo que estaba yo primero. Oiga, deja de molestar. Yo estaba primero. No empuje. No, tú has llegado después. No, quita. Yo le he dicho primero. Que no. Tranquila, por favor. ¿Nombre? Hassan Iqbal Kadam. ¿Fecha de nacimiento? 5 de julio de 1990. ¿Lugar de nacimiento? Nací en Bombay, en la India. ¡Ey, ey, ey! ¡Bendidos! Al muchacho que sabe. ¿Profesión? Soy cocinero. ¿Querrás decir friegaplatos? No, cocinero. Mi familia ha tenido restaurantes en la India durante muchos años. Mi bisabuelo sirvió comida a los soldados durante el Raj británico. Pero ahora hemos venido a probar suerte a Europa. ¡Vamos! Mi familia y yo. ¡Sigan! ¿Y pretendes quedarte en Europa como cocinero? Sí, señor. ¿Y tienes preparación? Sí. Me enseñó mi madre. ¿No tienes un papel que lo certifique? Solo tengo papel vegetal. Una samosa. No, gracias. Mi escuela fue un restaurante familiar en Bombay. Ven aquí, tómalo. Usted está bien de jugar. Venga, a la cama, vamos. Hola, buenas noches. Y mi madre fue mi maestra. Los erizos de mar saben a vida. ¿No crees? ¿Mm? La vida tiene sabor propio. Oculta en este caparazón. Una vida fresca y hermosa. Me enseñó a desarrollar todos mis sentidos. Pero para cocinar, hay que matar. Crear fantasmas. Al cocinar, creas fantasmas. Almas que viven en cada ingrediente. Pero sobre todo me enseñó a saborear. ¿Puedes saborearlas? Pero una noche se acabó mi aprendizaje. Está todo muy claro. Hola, ¿qué tal? Hola, enhorabuena por las elecciones. Gracias, gracias. ¡Mansur! ¡Salid! ¡Mansur! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Coge a los niños! ¡Coge a los niños! ¡Han comenzado las revueltas! Se celebraron unas elecciones en las que hubo un ganador y también un perdedor. ¡Salid! ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Salid, corre! ¡Salid, salid corriendo! ¡Dios mío! ¿Dónde está mi familia? ¡Salí de aquí! ¡Vamos con él! ¡Mukhtar! ¡Mukhtar! ¡Mamá! Lo perdimos todo. Tras la muerte de mi madre, papá decidió que nos trasladáramos a Londres. Allí intenté retomar mi aprendizaje por mi cuenta. Encontramos una casa cerca de Heathrow.
Sí, somos la familia Callan. Cuando huimos de Bombay, nos dieron asilo político en Londres. Hemos estado allí un año, pero hace mucho frío, así que hemos decidido abrir un restaurante en Europa. ¿En qué parte de Europa? Pues en Europa, donde sea. Verás, Mahira, tenemos que cerciorarnos de que no te traen a Europa para un matrimonio arreglado. Créame, en esta familia no hay nada arreglado. ¿Y exactamente por qué se van de Londres? He visto que en Inglaterra las verduras no tienen... no tienen alma, no tienen vida. ¿Entiende? Muy bien. Puede que aquí la tengan. Sí, puede. Mira, Mansur. Por favor, basta ya de quejas. Pero necesitamos comer algo. Están muertos de hambre. ¿Qué traes? Bueno, probad uno y puntuadlos sobre 10. ¿Puedo probar ese? No pongáis sal. Son enormes. Voy a probar uno. Qué rico. El mío está rancio. Madre mía. Mirad eso. ¿Qué? A mí me lo enseñaron en clase. Son dos países distintos. Parad ya, me duelen los oídos. Ya empezamos. Deja hablar a Isha. Pues, pensándolo bien, es buena idea. Suiza puede ser el aperitivo y Francia el plato fuerte. ¿Y cuál será el postre? Buena pregunta. Papá, papá, más despacio. No puedo. Papá, más despacio. No puedo. Más despacio, papá. No puedo, estoy pisando el freno a tope. ¡Reduce! ¡Haz algo! ¡Freno! ¡Los frenos no responden! ¡Viene otra vez! ¡Cuidado! ¡No puedo parar! ¿Estáis todas bien? ¿Mukhtar? ¿Aisha? Estamos bien. No soy mecánico, pero creo que el fallo está en los frenos. Salgamos. ¡Vamos, papá! Estamos vivos. ¿Estás bien? No podemos seguir así, papá. ¿Qué pretendes? ¿Matarnos a todos? Vamos. Llevamos días metidos en esa tartana. Basta ya de ir vagando. ¿Sabes qué? Éramos más felices cuando vivíamos cerca de Heathrow. ¡Al menos teníamos una maldita casa! El hogar está donde está la familia. ¿En serio? ¿Y dónde está ahora la familia, papá? Dímelo. ¿Dónde está ahora la familia? En Francia. En Francia. En Francia. Exacto. Papá, por si no te has dado cuenta, los franceses ni siquiera comen comida hindú. Tienen su propia cocina. Mirad, y es famosa en todo el mundo. Precioso. Este es el final del camino. Hassan, habla con tu padre, anda. ¿A dónde podemos ir? ¿Qué hago? Mirad, por allí pasa un río. Papá. Seguro que en el pueblo hay alguien que pueda arreglar los frenos. ¿Qué ha dicho, mamá? Sé que hablas con ella. ¿Qué te ha dicho? Que encontremos un buen mecánico y prosigamos la búsqueda. Bonjour. Qué coche tan guay. ¿Es que je peux vous aider? ¿Qué se pasa? No. Sí. No, no, nous avons. Avons un accident. Oui. No, arrêté. Frenos. ¿Queréis que os lleve al pueblo? ¿Puedes? Sí. Qué bien. Me llamo Marguerite. Hassan. Encantada. Igualmente. Bonjour. Bonjour, bonjour. Mi padre, ¿tienes alguna cuerda? Sí, sí, llevo una en el maletero. ¡Esfuérzate al máximo! ¡Diablo!
¡Mantente firme! ¡Diablo! ¡Mantente firme! ¡Diablo! ¡Esfuérzate al máximo! ¡Diablo! ¡Esfuérzate al máximo! ¡Diablo! ¡Papá! ¡Diablo, papá! ¡Empujad todos! ¡Venga! ¡Esfuérzate al máximo! ¡Diablo! ¡Mantente firme! ¡Diablo! ¡Esfuérzate al máximo! ¡Más despacio, chicos! ¡Diablo! ¡Esfuérzate al máximo! ¡Más despacio! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ojo a la derecha! ¡Eso es! ¡Podéis aparcar ahí enfrente! ¡No hay problema! Te agradecemos tu hospitalidad. No es molestia. ¿Un poco más de té? Sí, muchas gracias. ¡Salud! Hay muchas antigüedades. Sí. Hay muchos objetos antiguos. Mirad qué tomates. ¿Qué tamaño? ¿Más té? Diría que pesan 300 muchas gramos gracias. Cada uno. Muy bien. El mecánico dice que tiene que pedir las piezas y que no estará lista hasta mañana. ¿Y dónde vamos a dormir? Aquí, en San Antonán. He visto un hostal y hay habitaciones libres. ¿Cuánto? Aproximadamente... Papá, por favor, no empieces a regatear. Bajaremos el precio como la gente normal. ¿La gente normal consigue el mejor precio? Solo en Europa se acepta el precio de salida. Papá, esto no es como Bombay, ¿entiendes? ¡Vamos allá! He pensado que tendríais hambre. Ah. Gracias. Gracias. Eres muy amable. Gracias. De nada, buena pinta. Espero que os guste. Bien. Es muy amable por tu parte. Es un placer. Debe de estar buenísimo. Pruébalo. Y... ¿qué es todo esto? Solo son unas cosas frías que teníamos en la despensa. ¡Qué buena pinta! ¿Ah? Comer es todo para vosotros. Gracias. ¿Dónde has comprado esto? El pan. Lo he horneado yo. ¡Qué bien! Sí. Madre mía, papá. Anda, prueba esto. ¿Y este aceite? ¿De dónde es? Es de los olivos del jardín. Mi tío viene a prensarlo todos los años. Y el queso es de las vacas de los pastos que hay detrás. Es totalmente natural. Está delicioso. Está buenísimo. Eso huele a pies, como los tuyos. ¿Queréis unos dulces? Gracias. No comáis demasiados, ¿eh? Os gusta eso, ¿eh? Disculpa el silencio, Marguerite. Me imagino que mis hijos creen que han muerto en el accidente y que ahora están en el cielo. Está lloviendo, corre. Vamos de prisa. Tomás. Sí, madame. ¿Quiénes son esos? No lo sé. Papá, ¿qué estás haciendo? Abandone. Se vende. Fíjate, es perfecto. Por favor, papá, habla primero con Mansur. ¿Por qué? El dinero no es de Mansur. No hasta que yo muera. Hasta entonces el dinero es mío y de mamá. Y a ella le encanta este pueblo. Los frenos se han roto por algún motivo.
Tiene un patio cubierto, como el de Bombay. Para 50 cubiertos, por lo menos. Fíjate. Ahí pondríamos el horno tandoori. Bonjour. ¿Puis-je vous aider? ¿Puedo ayudarles? Lo siento. Solo estábamos echando un vistazo. Esto es propiedad privada. Bien, papá. Por favor. Disculpe, ¿esta propiedad es suya? No. ¿También está en propiedad privada usted? Papá. ¿Conoce usted al propietario? Sí, les conozco muy bien. Un momento. Los dueños han vuelto a París, pero me han pedido que vigile la finca por ellos. Ya veo que lo hace. ¿Cuánto dinero piden? Papá, por favor. Un momento, relájate. Entienda que una propiedad como esta en este pueblo tendrá un precio muy elevado y... Bueno, oí cómo pedían un descuento en el hostal de Claude. Papá, dígalo. Cállate. Te dijimos que lo dejaras. ¿Quieres dejarme hablar? Madame, que pida un descuento no significa que sea pobre. Significa que soy ahorrador. Quiero hacer una oferta para comprar este restaurante. Ya está bien, papá. Venga, vamos. No me empujes. Vamos. Uno, dos y esto. Gracias. Muchas gracias. Mansur. Adiós. Mansur. ¿Eh? Vámonos. ¿Qué? ¿A dónde? Se ha vuelto loco. ¿Qué? Está obsesionado con este sitio. Señor alcalde, gracias. ¿Otro? Déjame. ¡Papá! ¿Los conoces? No los había visto nunca. Papá, si no me escuchas a mí, escucha a Mahira. Siempre dices que es la más sensata. Papá, el pueblo es precioso y sé que te encanta ese edificio, pero hay un problema. Es casi imposible que abramos un restaurante allí. Ya hay un restaurante, papá. Y está justo enfrente, a 10 metros. Lo hemos medido. Por eso los dueños volvieron a París. No, papá, conseguían que funcionara. El restaurante de enfrente tiene una estrella Michelin. Ya lo sé, la he visto. Brilla, brilla, estrellita. ¿Y qué? Papá, es el mejor restaurante que haya 80 kilómetros a la redonda. El presidente de Francia va allí a cenar. ¿Puede el presidente de Francia pedir mur masala con anacardos y cardamomo? ¿Y kashagalu, dal? ¿Las especias secretas de la familia? No, pero es un restaurante con una estrella Michelin, papá. ¿Sirven ancas de rana, escargot, ratatouille? ¿Puede el presidente pedir cabra tandoori como la prepara Hassan? Disculpe. ¿Espolvoreada con especias? Papá, en el restaurante no sirven esas cosas porque aquí no gustan esas porque cosas. Porque no las conocen. Nunca las han probado. Y ahora lo harán. Hassan, habla con él, por favor. La variedad de nuestros platos es absolutamente fantástica. Y el aroma... Es el propietario. Me está devolviendo la llamada. Dame el teléfono. No, diga. Oye. Diga. Oye, Mansur. Déjame, papá. Por favor, no lo hagas. ¿Puedes hablar con ellos? Dejas que hable yo. Quiero preguntarle. Oye, Mansur, por favor, no dejes. Mansur, por favor. Yo hablaré con ellos. Sigo siendo el patriarca de la familia. Diga. Bonjour. Sí, por supuesto, soy el señor Kadam, presidente de Empresas Kadam. Señor. Vamos, coge la mochila. Venga, vamos. Madame Valerie,
Buenos días, bonjour. Bonjour. Los menús. Gracias. Tout le monde est ici. Allô. Michelin, Francia, 1975. Vamos a empezar a cocinar. Vale, estoy cocinando esto. Mira, estoy preparando panís. Mira esta bolsa. ¿Eh? ¿Ah? ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa, deprisa! ¡Vamos, corre! ¡Venga! Le cordon bleu. Tartas para postres. Cocina de los grandes restaurantes. Revisión gastronómica. Hoy también quiero que preparéis chanterelles, porque he oído que están... Madame, siento llegar tarde, disculpe. Alors, les chanterelles. Quiero sacarles partido, porque ahora están en su punto después de las fuertes lluvias de anoche. ¿Le ponemos un poco de nata? Pero emulsiónala primero, por favor. De acuerdo. Bien, anoche servimos esto. Una miseria de espárrago repugnante. En este restaurante, la cocina no es un matrimonio aburrido y desgastado. Es una gran aventura apasionada del corazón. Lo siento, pardon. Ya sé que llego tarde, pero han crecido junto al río y no he podido resistirme. Grosellas rojas. Pierre, sí. Las grosellas rojas irán bien con el batón, ¿está? Sí, claro. Perfecto. ¿Por qué no? Gracias, Marguerite. De nada. Bien, volved al trabajo, chicos. Sí, sí, chef. Aló. Han empezado ya la reforma en el restaurante de enfrente. Marguerite, a eso no se le puede llamar restaurante. De hecho, en la oficina del alcalde muy dicen bueno. Que será de comida rápida, algo étnico. El viejo que lo ha comprado está loco. Yo creo que su negocio durará lo que cuesta curar un buen jamón. ¿Y cuánto tiempo es, Marcel? ¿No? Unos 8 meses, madame. Marguerite. A cambio de las grosellas, puedes saltarte la preparación y acudir al mercado por mí. Será un placer, madame. Gracias. Marguerite. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Es bueno? Es mantequilla. ¿Tienes champiñones? ¿Champiñones de tengo París? Tengo champiñones de París, tengo esas. Todo tipo de setas. Las setas son sublimes. Oh, sí. Sujeta un momento, por favor. Hola. ¡Ah, oh, hola! He oído que os quedáis, es genial. No sabía que fuerais chefs. Yo no soy chef, solo cocinero. Ah, y será comida rápida, ¿verdad? Mi padre tarda 3 días en preparar su plato estrella. Oh. Eso son muchas setas. Bueno, Le Sol Fleur es un restaurante grande. S'il vous plaît. Pardon. ¿Tú trabajas para la mujer de Le Sol Fleur? Sí. Ah. ¿Tú eres chef? No, yo soy sous chef, pero estudio para ser chef de cuisine. Bonjour, Bernard. Bonjour. 2 kilos, que los lleven al restaurante sí. Antes de las 9. ¿Para entregar? Exacto, bien. Sí. Sí, antes de las 9. Bien, perfecto. Entendido. Madame no parece contenta con lo de la competencia. Bueno, creo que ella nunca está contenta. ¿Y por qué no lo está? Pues porque tiene una y quiere 2. ¿Hijos? No, no, estrellas. Los hijos serían un estorbo. ¿Para las estrellas? Sí. En Francia lo único que le importa a un chef son las estrellas Michelin. ¿Michelin? Encontré una guía Michelin en la cocina. Sí, es como la Biblia. Aquí las estrellas son sagradas. Una está muy bien, 2 son excepcionales y 3 son dignas de dioses, sí. Me gustaría aprender cocina francesa. ¿Podrías recomendarme algún libro?
¿Y por qué iba a hacer eso? Ahora eres el enemigo. ¿No? Nos vemos en campo de batalla. Adiós. ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Aisha! ¡Coge esto! ¡Ah! Hay mucho trabajo, date prisa. Especias antiguas, especias clásicas. Mi hijo es el mejor chef hindú de todo el mundo. Es demasiado, Hassan, es demasiado. Diría yo. Es el que está allí de pie en aquella esquina con mi hija. Levanta la mano. Levanta la mano, no seas tímido. No levantes la mano. No la levantes, Hassan. Levanta la mano. Te pido que no levantes la mano. Ah, Hassan es mi pequeño genio. Abrimos el sábado por la noche. A lo mejor solo hace. Yo creo que el problema está aquí. He visto a ese chico indio comprando en la tienda. Iba cargado de comida para gatos. Y ni siquiera tiene gato. Seguro que era para curry. El libro de cocina. Mezclar la leche, el azúcar, la vainilla, los huevos, el kirsch y la sal. Remover hasta que la textura sea fina. Verter en un molde. Echar las cerezas por encima y hornear hasta que al pinchar la masa, el palillo salga limpio. Se formará una corteza dorada en el fondo y en la parte superior. Puede que a ustedes les guste esta música, pero al resto del pueblo no. Disculpe, madame. Bienvenida a nuestra humilde morada, madame. Gracias por entrar sin avisar. He llamado, pero no me han oído. Tenían la música a todo volumen. Oh. En realidad pasaba por aquí y venía a ver qué tal va todo. Pues nos va bastante bien. ¿Qué es esto? Pues un horno. ¿Un horno? ¿No es un tambor para tocar? No, es un horno tandoori para el pollo tikka. O para niños a veces. Es broma. ¿Plástico? Venga, hombre. Anda, muévete. ¿Tiene usted la invitación para la inauguración del sábado? Oh, sí, sí, por supuesto. Pero los sábados tenemos muchísimo trabajo. Entiendo. Pero, ¿podría ver la carta? Sí. Por supuesto. Hassan, ¿qué vas a hacer? Tranquilo, papá. Bien. Esta es nuestra carta. Los especiales irán cambiando todos los días. Bueno, el curry siempre es curry, ¿no?
Es obvio que nunca ha probado comida hindú. Y menos la que prepara mi hijo. Sí, tengo entendido que para ustedes todo queda en familia. Bueno, si su comida se parece a su música, les sugiero que la moderen un poco. Hello. Merci beaucoup. Bonne chance. ¿Pero qué le pasa a esa mujer? Tendrá problemas. Siempre está tensa. Horas para que abramos las puertas. Te hará falta esto. Cilantro, hinojo, jengibre, curry de Madrás. No se perdieron en el incendio. Mamá dice que te las quedes. Sí, se los reservo, como siempre. Muy bien, gracias. Hoy es tu día. ¿Un lenguado? Muy bien, señora. Enseguida. Ah, cangrejos de río. Bonjour, monsieur. Bonjour. 2 kilos de cangrejos de río. Lo siento, señor, pero todos los cangrejos ya están vendidos. ¿Qué? ¿Vendidos? ¿Que están vendidos? Sí, estos ya están vendidos. ¿Pero todos? Vendidos. ¿No quedan más? Todo vendido. ¿Todo vendido? Todo vendido. Oiga, señor, le pagaremos mucho más. Vendidos. ¿No tiene otra caja como esa? Ninguna. No quedan cangrejos. De acuerdo, pues 2 kilos de... mierda. 2 kilos de salmón. Ah, ¿de salmón? Todos están vendidos, señor. También. También están vendidos. No entiendo nada. ¿Todos? Todos los salmones, señor. Esta noche vamos a quedar muy mal con los clientes. Lo siento, no puedo hacer nada. No, todas las setas están vendidas. Vendidas. Ya están vendidas. Madame Mallory lo ha comprado todo esta mañana muy temprano. Anda, Madame Mallory ha comprado todas las setas. Lo siento. Que lo siente. Le enseñé la carta porque pensé que quería venir a cenar. Lo siento, papá. No sabía que iba a hacernos esto. Sabía que era un error. Podemos ir a otro pueblo. ¡No tenemos tiempo! La guerra. Eso es la guerra. ¡Mansur, trae hielo! ¿Has tenido una avería? Dios mío, se ha derretido todo el hielo. ¡Mansur, trae hielo! ¡Ya voy, ya voy! ¿Por qué habéis tardado tanto? Hemos tenido que hacer 50 kilómetros. ¡Toma! ¿Qué ha pasado en el mercado? ¡Rápido! Vamos, deprisa, venga. ¿Qué ha pasado en el mercado? Madame Mallory, es lo que ha pasado en el mercado. ¿Eh? ¡Mansur! ¿Sí? ¿Está todo bien el pescado? Sí, 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 está todo bien. No vayas a quemarlos. Toma. Mukhtar, por favor, dame el picante. Vale, ya lo cojo yo. Pícalos bien. Dame el cuchillo. Mukhtar. ¿Qué hora es? Mejor no preguntes. Hassan, ya no hay tiempo de cocinar el cordero debidamente. Lo quitamos de la carta, ¿eh? No. Remójalo en vino tinto... y le añades cardamomo. ¿Vino? Nosotros no usamos vino. Esto es una emergencia, Mansur. Le dará sabor a la carne, como en Roma. Sí, pero ahora no estamos en Roma. Aisha, deprisa. Mansur. Mukhtar, dame eso. Si queremos sobrevivir, tenemos que adaptarnos. Utilicemos lo que tengamos a mano. Y recemos para que funcione. Cuidado. Vale. De acuerdo. Iré a buscar vino. Thank you.
Tirad, tirad. ¡Sí! ¡Magia! Buen trabajo, Hassan. Aira. Muy bien. Muy bien. Ya pueden bajar. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, gracias. Tenemos que entrar. Venga, vamos. No. Tenemos una mesa reservada. No, mamá. Tenemos que entrar. Vamos. ¿Os gusta? Guay. Bonito, ¿eh? Perfecto. Papá, esto no es la India. No hay que plantarse en la puerta para hacer entrar a la gente. Papá, es mejor que entres. Así vas a parecer un tonto. Justo pasear estas horas. Estamos de maravilla. Es un pueblo pequeño y tranquilo. Bonjour. Bonjour. ¿Has salido a dar un paseo? Oh, hola, chiquitín. Me encantan los perros. ¿Ah, sí? ¿Es macho o hembra? Es hembra, una hembra. Es una chica. ¡Qué juguetona! ¿Cómo se llama? Bonnie. Vamos, voy a darte algo de comer. Este restaurante que hemos abierto hoy. De cocina hindú. La comida es muy buena. Pollo tikka. Todo se elabora con productos de calidad. Y está recién hecho. Perrita está... Es mejor que estés ahí fuera. ¿Por qué? Porque estás muy guapa. No sé qué decir. Venga, ponte ahí. Mira, se acerca bien. Bonjour. Bonsoir. Sonríe. Tienes bonitos dientes. Sonríe. ¿Ça va? Namaste. ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Dios mío! Tranquilo, tranquilo, joven. Echaremos cúrcuma en polvo en la comida. Es como una medicina. La verdad es que no volví a verla nunca más. Señor, ¿le parece bien? Sí, por favor. Hola, pequeña. Pasa, esto te va a encantar. Bienvenidos a la Maison Mumbai. Calma, con cuidado, eso es guindilla verde. Les diré cómo se compra. Mientras mastican cada plato, van dando pequeños mordisquitos a la guindilla para que se mezcle con la comida. En aquel momento solo se me ocurrió preguntarles si tenían pensado volver al mundo. Supongo. Escudito. Bonsoir. Oh, Lady Sheffer. ¿Qué son? Qué elegante. Merci. ¿Qué se celebra allí? ¿Un banquete de boda? Un funeral. Por la muerte del buen gusto en Sant Antonin. Oh. Oh. Bonjour, bon appétit. Bonjour, merci. No hay de gracia. Cariño, si acabas de desayunar. Sí, pero por muy fin poca lo encuentro, cosa. Alcalde. No estaba en su despacho. Ya sé que aún no Madame son las nueve, pero... Buenos días. Sí, buenos días. Por decir algo. Verá, mi secretaria me comentó que había protestado usted por el ruido. Uy, y quiero presentar mi queja oficialmente. Madame, permítame que le dé un consejo. Esa gente es diferente, no son franceses. Ciertos vecinos, mala gente, hablan de ellos con demasiada dureza.
Procure no dejarse ver en actitud simpática con ellos. A mí no se me suele ver en actitud simpática con nadie. Oba, madame. Oba. ¡Marguerite! ¡Gracias por los libros! ¿Qué libros? ¡Los libros! ¡Bonjour! Hola. ¿Has pescado algo? No. Para este tipo de perca es mejor usar anzuelos más pequeños. Esos son muy grandes. Y usa lombrices en vez de pan. No deberías ayudarme. ¿No decías que era el enemigo? A lo mejor te estoy engañando a propósito. No lo sabes. A lo mejor. Adiós. Marguerite. Marguerite, el maíz dulce que venden en el mercado. ¿Sí? Me queda un poco duro, compacto. ¿Sabes algún truco para hacerlo? No. ¿Seguro? De acuerdo. Vale. Puedes hacerlo en la barbacoa. 2 minutos a fuego muy fuerte y después 30 minutos a fuego muy lento. Oh. ¿En serio? Sí. Así queda más tierno. Uy, lo siento. Queda más tierno. ¿Es el estilo francés? No lo sé. ¿Cómo aprendiste todas esas cosas? Con 12 años ya empecé con las 5 salsas básicas, que son bechamel, velouté, holandesa, de tomate y española. Lo primero es dominar esas 5 salsas madre. ¿Y puedo encontrar las 5 en los libros? Claro, pero con los libros no es suficiente. Tienes que interiorizarlas y después trasladarlas a tu cocina. Ese es el secreto. Buena cocina, bien elaborada. ¡Marguerite! ¡Hola! ¡Ven! ¡Voilà! Las 5 salsas de la cocina francesa. Ya lo veo. Mejor pruébalas con esto que he preparado. ¿Y esto lo has hecho tú? Sí. Prueba. De tomate, velouté, holandesa, española y bechamel. ¿Sabes? Madame Mallory dice que con un solo bocado sabe si el chef tiene potencial para llegar alto.
Cuando viene alguien a pedir trabajo, nunca le hace una entrevista. Ella le pide que prepare una tortilla. Toma un trozo de tortilla y finalmente es su paladar el que decide. Oui o no. No hay más. ¿Y bien? Oui. Es incroyable. Es increíble. Gracias, gracias. ¿Qué plato te gusta más cocinar? Shalevi. ¿Qué es? Consiste en dal y harina fermentados. Bien frito. Mm. Su olor me recuerda a mi madre. ¡Qué suerte! A mí las manitas de cerdo en vinagre me recuerdan a mi padre. Las comidas son recuerdos. Las comidas son recuerdos. ¡Oh! ¡Madre mía! Tengo una. ¿Puedo repetir? Está exquisita. Ha ido a pescar. Gracias. Especialmente para usted. Oh, ¡qué bromista! No, va en serio. Ah, sí, bien. Gracias. Es pescado. Me encanta la gente que come bien. Sí, pero eso no cambia nada. Señor Kadam, si no bajan ustedes el volumen de la música, podemos cerrarle el restaurante. Señor Jax, mi hijo solo intentó ser atento con esa mujer. Pensó que podría ganársela con amabilidad. Ese restaurante es toda su vida. Desde que murió su marido. Sigue al pie del cañón por él, pero ella siempre ha sido... Lo siento, pero en francés decimos... Es tu como un mil. Terca como una mula. Es verdad. De acuerdo. Bajaré un poco la música. Pero dígale de mi parte que va a subir la rivalidad. Disculpa, si sobra algo, ¿podrías ponérmelo para llevar? Bonjour, Richard. Bonjour, madame. Las rosas son preciosas. Después vendré a comprar. De acuerdo, gracias. Aló, Paul. Los pichones, por favor. Hoy viene el ministro a cenar. Los he vendido todos esta mañana, madame. ¿Los has vendido? Sí, madame, todos. ¿Has vendido todos los pichones? He vendido todos los pichones. Pero... esta mañana temprano. ¿Has vendido todos los pichones? Madame. No puede ser. Lo siento muchísimo, madame. Oh. Si quiere otra es cosa. Es increíble, es increíble. Lo siento, madame. Todos los pichones están vendidos. ¿Han vendido todos los pichones? No han dejado ni uno. Es increíble. Increíble. ¿Y qué le servimos al ministro? No lo sé. Qué pesadillo. Esta noche la gran Madame Mallory recibe a un ministro importante en su restaurante. Y siempre le sirve esto. ¿De dónde lo ha sacado? Ah, debería pagar mejor a sus friegaplatos. Así no sería tan fácil sobornarles. ¿Sobornarles? ¿Qué es eso? Pichón con trufas. No es fácil preparar esa receta si no se tienen pichones. Aquí no servimos pichones. ¿De qué habla? No. Papá, por favor, esto no está bien. Ella nos lo hizo a nosotros. No. Y yo se lo hago a ella. Es la guerra. ¿Qué asunto es tu padre? ¿Eh? ¿Pollo? ¿Pollo para el ministro? Uy. Pollo para el ministro. Muy bien. Perdone. Disculpe. Me gustaría pedir perdón en nombre de mi padre por su comportamiento. Es pichón con trufas.
Saqué la receta de un libro antiguo. Lo siento, has perdido el tiempo. Vamos, volved al trabajo. Sí, sí. Vale, rápido, venga, venga. En medio de la carretera, que es una vía pública. Va contra la ley y está enfrente de mi restaurante. Yo me ocuparé. Pero es una vulgaridad, un horror. Mire, mírenlo. Se les concedió un permiso de obras para hacer pues, eso. La por verdad, supuesto que no, por supuesto que no. Soltadlo. Ya está. No están vacunados. Madame Brenda, Madame, le digo que no están vacunados. ¿Cuántos hay? Se equivoca, están todos vacunados. Aquí tengo el certificado. Oh, ¿ven? Por fin, ahora, los ha vacunado ahora. No, sí, la no semana está. Pasada no estaban vacunados. Muchísimo tiempo. El primer día dijo a todos los puestos del mercado que no nos vendieran nada. Con amor. Ese día inaugurábamos trabajamos el restaurante. Con profesionalidad. Y pudimos quedar con ¿no está de acuerdo, señor alcalde? Por todas partes. Increíble. No saben apreciar la cultura ni la tradición. Y además abrirán mañana. El día de la Bastilla. Hay que pararles los pies. Eres un buen soldado, Jean-Pierre. Adiós a todos. Adiós. Adiós. Hasta mañana. ¿Vamos a tomar una copa? Échale. ¿Eres tú? Marguerite. Dios, qué susto me has dado. Mira. Son de primera. Estas setas estaban ahí. ¿Estaban ahí? Sí. ¡Caray! Sí. Tienen buen aspecto. Sí. Sabes que se pueden comer crudas, ¿verdad? ¿En serio? Uh-huh. Así, sin nada. ¿Se pueden comer? En las ensaladas están riquísimas. Sí, muy buenas.
¿De dónde venías? De trabajar. ¿Qué tal ha ido? Bastante bien, creo. ¿Sí? Hoy era el día de la Bastilla. ¿Tienes...? ¿Qué? Tienes algo en el pelo. Es una hoja. Tú tienes algo. ¿Dónde? Te lo quitaré. No creo que esto sea buena idea. ¿Por qué no? Porque los dos trabajamos en lo mismo y ya sabes cómo es esto. Las jornadas son interminables, apenas dormimos y no tenemos tiempo libre. Creo que dos chefs no deberían estar juntos. ¿Entonces me ves como un chef? Sí. ¿Un chef de verdad? Un chef de verdad. De verdad. No he conocido a nadie con más madera de chef que tú. ¿En serio? Francia para los franceses. Tomás. Sí, madame. Reúne a todo el equipo. Quiero hablar con ellos. Gracias. Vuelve a la cocina. Gracias. Sentaos, por favor. ¿Alguno de vosotros conoce la letra de la Marsellesa? ¿Jean-Pierre? Por supuesto, es nuestro himno nacional. ¿Te sabes toda la letra? Il vient un gisque dans nos bras, égorgé nos fils et nos compagnes. Pues vienen a degollar a nuestros hijos y esposas. Alors, continúe, Jean-Pierre. Aux armes, citoyens. Formé vos batallón. Marchons. Tradúcelo para que lo entiendan todos. A las armas, ciudadanos. Formad vuestros batallones. Marchemos. Y que una sangre impura... inunde nuestros campos. Eso es lo que significa ser francés, ¿no es verdad, Jean-Pierre? Sí. Bueno. Pues hay otras formas de ser francés. Libertad. Igualdad, fraternidad. ¿Por qué se dirige solo a mí, madame? Porque tú sabes quién provocó el incendio. ¿Prefiere rendirse ante esos invasores? Diles a tus amigos que sus bombas incendiarias han puesto fin a una guerra. Han traído la paz. ¡Bravo! Eres chef. No te pago para que quemes cosas. Coge tus cuchillos y vete.
A trabajar. Le falta cardamomo. Oye, y a ti te falta gratitud. Ya es hora de que dejes esos libros. ¿Por qué? Esta comida solo es diferente. No tengas miedo. ¿Sabes que nos odian? ¿No sientes rabia? No. No se molesten en volver a llamarme. No pienso volver nunca. ¡Jamás! Ya no somos forasteros, Mayra. Esta vez no vamos a huir. Ya conoces el dicho. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Mismo puedo limpiar mi muro. El muro exterior no es suyo. Técnicamente es propiedad municipal. Pregúntele al alcalde, lo sé porque tuve la brillante idea de pedir que lo levantaran más para que nadie viera su restaurante. Madame. Me gustaría prepararle una tortilla. ¿Le interesa? Necesito ayuda para romper los huevos.
Vous le tenez. Lo tienes. Tu pichón también lo tenía. Lo sé. Lo sabía entonces y lo sé ahora. ¡Qué arrogancia! Un chef es un líder. Intensa, fresca y caliente en la boca, todo a la vez. ¿Sabes lo que tardan los chefs en aprender eso? ¿Qué dirá tu padre? No. Sería un periodo de prueba de 6 meses. Mamá lo aceptará. ¿No te he dicho ya que no? ¡Pues basta! Recibiré una formación más clásica. ¿No quieres eso para mí? ¿La India no es clásica? Es la civilización más antigua del mundo. Se cree que puede hacer lo que quiera con todo el pueblo. ¿Me oye desde ahí arriba? La respuesta es no. ¡No intente robarme mis hijos! Le denunciaré, señor Kadam, por hacer demasiado ruido. Y yo la denunciaré a usted por intento de secuestro. ¿Se ha molestado en preguntarle al chico qué quiere él? ¡Le ha engatusado deliberadamente! ¡Le ha embelesado! ¡Con sus espantosas salsas, insípidas y vacías! ¡Con sus míseros pedacitos de ajo machacado! Esas cosas insípidas se llaman sutileza de sabor. ¡Se llama pobreza de espíritu! Si tienes una especia, la usas. ¡No se espolvorea! ¡Se echa cucharadas! Es obvio que usted no conoce la palabra suficiente. Cuando hay suficiente, hay suficiente. Sí, ya la he escuchado suficiente. Siempre ahí arriba como si fuera una reina. Hablándole al chico de lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Clásico viene de la palabra clase. Ah. Y eso precisamente es lo que aprenderá en mi cocina. Aprenderá a cocinar con clase. Lo indio no puede ser francés y lo francés no puede ser indio. Señor Kadam, le recuerdo que he estado todo el día limpiando esas palabras de su muro. Disculpe. Madame Mallory. Ya hemos cerrado. Sí. ¿Puedo hacer algo por usted? No. Bueno, es que no acabo de entender. ¿Qué hace aquí? Esperar. ¿Esperar qué? A Hassan Kadam. O la muerte, lo que llegue primero. ¡Papá! ¿Dormida? ¡Marguerite! ¡Marguerite! ¿Qué te pasa? Perdón, ten señor. Más cuidado. La gente está intentando dormir. Es que no puede uno descansar. ¿Marguerite? Muy bien, pero dile que la gente está intentando dormir. Algunos trabajamos mañana. Ten lo más siento, cuidado. Señor. Estas no son horas de ir tirando piedras. Lo siento. Sí. Está bien. Ya. Está bien, señor Max. Lo siento. Pero la gente tiene que dormir. Sí, dormir. Claro. No volverá. Necesito hablar contigo. Ahora. Bueno. Espera, ahora vamos. Cómo me alegro de verte.
Estaba muy preocupada. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Parece grave. ¿Te duele? Un poco. Quiero hablar contigo de una cosa. Es importante. Muy bien. Hoy, cuando he vuelto del hospital, Madame Mallory quiere que trabaje en su cocina. En Le Sol Plogué. ¿En serio? En realidad, no es cierto del todo. Ha preparado una tortilla siguiendo mi receta. Ah, ya entiendo. Eres muy listo. ¿Llevabas planeando esto mucho tiempo o...? ¿A qué te refieres? Dime, desde que te conté que pide a los chefs que preparen una tortilla, ¿has estado, no sé, trabajando en tu receta secreta del éxito o...? ¿De qué me estás acusando? No te estoy acusando de nada. Digo que eres listo. Es bueno. ¿Estás enfadada? No. Creía que te alegrarías. Y me alegro. ¿Y en calidad de qué trabajarás? Empezaré desde abajo, por supuesto. Y con el tiempo irás ascendiendo, ¿verdad? Sí. Esa es la meta. No, está bien, está bien. Desde que te presté los libros, no has vuelto la vista atrás. Es... ¿Prestarme? Creía que eran un regalo. No, devuélvemelos cuando no te hagan falta. Seguro que será muy pronto. Marguerite, he venido a pedirte tu... ¿Mi qué? ¿Mi permiso? Tu bendición. ¿Mi bendición? Sí. No soy una santa. Ya. Yo tampoco. Lo sé. Los dos intentamos llegar a lo más alto. Cierto. Pues que gane el mejor. No sigas. Para. Oh, lo siento. No es nada. Lo siento. ¿Te he hecho daño? Lo siento mucho. No es nada. Controlado por nosotros. Se marcha para labrarse un futuro. Un futuro bueno para él. ¿Quiere a Hassan? Porque quiere ganar otra estrella Michelin, ¿verdad? Oh, sí. Sí. No voy a mentirle. Pero también le ofreceré un trampolín para este mundo. Se lo merece. Tiene un don. Es usted muy... testaruda. Ah. Ya es de día. Un
va a amanecer. Bien. ¿Cuánto va a pagarle a la semana? 200 euros. Me está demostrando que está loca. 250, más la comida. Si ha estado esperando toda la noche, es que vale 600. ¡Oh! ¡En sus sueños! 450, o me marcho. 320. Subiré a 350 después de 3 meses. ¿Trato hecho? No. Oh, sí. Trato hecho. Hassan, cállate. Lo mejor es que me dejes hablar a mí. Estaba regateando con ella. No te metas en esto. Vale, relájate, papá. Relájate. Pero, ¿cómo que me relaje? Ya le has quitado la gracia. Papá, tenemos un trato. Madame. No. Ya te la llevo hasta allí. Tienen sus propias especias. No es justo. Yo quería su habitación. Baja, Aisha. Despídete de tu hermano. No quiero. ¿Qué? Nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¡Corre, que se va! ¿O sea que ahora me encargo yo de la cocina? Sí, señor. Ay, madre. ¿Cómo que hay madre? Marcel, la leche, por favor. ¡Voy! ¿Estás nervioso? ¿Sabes que si estás nervioso no te va a salir la salsa holandesa? Los huevos lo perciben y no ligan. No. Vuelve a empezar. Esa bechamel está estupenda. Blanca como la nieve. Gracias. Está perfecta. Pero vigila bien el fuego. Oh, Marcel, ¿cómo? Oh, no. Mira, no, es venenosa, hay que fijarse bien. Esto es un boletus Satanás. Es venenoso. Creía que eran comestibles. Oh, por favor, no. Hay que tener un cuidado exquisito con estas cosas. Toda precaución es poca. Philippe, hay que ir preparando. Lo siento, este es mío. A ver.
sabor es este que se está peleando con el pollo? Son especias para condimentar la salsa y cilantro, para aderezar y dar frescura. ¿Pero por qué cambiar una receta que tiene 200 años? A lo mejor 200 años ya es demasiado tiempo. Buenos días, Marguerite, el menú. Atención. Esta noche viene el ministro al restaurante y, por supuesto, como es su costumbre, le serviremos su plato especial. Sí. Hassan, lo prepararás tú. Hassan se encargará de preparar el pichón en salsa de trufa, él solo. Sí, sí. Además, me gustaría servir un soufflé, ¿de acuerdo? Un soufflé con perfume de canela. Sí, y aparte quiero un feuilleté de ceps, porque está... Lo siento, madame. ¿Llego tarde? Sí, claro que llegas tarde. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué no cruza la calle un día y prueba uno de sus platos? Me temo que no puedo permitirme sus precios desorbitados. Oh, invita a la casa, por supuesto. ¿Es tan bueno como yo creo? Mejor. Hassan. ¿Qué? ¿Qué hay en la olla? Bœuf bourguignon. Es un plato puramente francés, con zanahorias y verduras. ¿Queréis probarlo? ¿Búfalo? ¿Has dicho búfalo? Bœuf. ¿Está bueno? Sí, muy bueno. Mukhtar, Aisha, venid. Tomad. Son verduras. ¿La salsa lleva vino? Zanahorias. Y un poco de vino, sí, pero... ¡Comida francesa! ¿Aló? ¿Le gusta? Sí. Es un plato clásico francés, pero con un pequeño giro. Oh. Es bœuf bourguignon à la Hassan. Aisha, Mukhtar. Mukhtar. Aisha. Aisha, vamos. Venid, ya ha empezado. ¡Lo vais a perder! ¡Vamos! ¡Oh, no! Una sorpresa especial para vosotros. Gracias, muchas gracias. Así la fiesta es más divertida. Sí. Y para esta preciosidad. Oh, gracias, es usted ya muy amable. Ya sé que te gusta el rosa. Va vestida de rosa. Hola. Oh. Gracias. ¿Qué haces? ¿Mansur? ¿Es gratis? Lo siento. Y ahora le toca a papá. Espere, no. Le recomiendo... Bala. No sé. ¿Se vos? Papá. ¿Mm? Dicen que Madame Mallory baila de maravilla. ¿Mm? ¿A ti también te gusta bailar? ¡Oh, mira! Invítala a bailar. No digas bobadas. No somos críos. Si tú lo dices.
Oye, Hassan, ¿qué es una estrella Michelin? ¿Qué aspecto tiene? Son como flores. De 5 pétalos. Y las imprimen en ese libro del que os hablé. ¿Quién da esas estrellas? Unos señores que se llaman críticos. Son como los dioses de los restaurantes. ¿Yo tengo una estrella Michelin? No, aún no. ¿Os la van a dar hoy? ¿Cuánto tiempo lleva esperando para abrirla? Ganamos la primera estrella hace 30 años, así que llevo esperando desde entonces. ¿Siempre llaman a las 7? Sí. ¿Siempre el lunes? Sí. Pues son muy crueles por hacer repasar por esto todos los años. Sí, crueles. Como los dioses. Que se vayan al infierno. Nos merecemos descorcharlas. ¿Qué está haciendo? Oh, no, 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 no. Espere, Skidmore, no, no puede hacer eso. ¿Qué hace? Démela, por favor. Deme la botella, olvide por favor. Olvide sus estrellas. No, no puede. Es la estrella. No. Démela, démela, démela. ¡Ah! No. Sol Pleureur, Madame Mallory. Merci. ¿Pongo el corcho otra vez? Eso no se puede hacer con el champán. Gracias, mucho mejor. Lo hemos conseguido. ¿Hemos? Sí. La estrella es por nosotros. No. Es por ti. Gracias. Merci. Sí. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Estáis todos bien? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Dos estrellas. ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellas! ¡Dos estrellas! ¡Se lo merece! Y ahora se lo llevarán los dioses. El resto del mundo lo está esperando. Le Sol Pleureur ha conseguido una estrella en 30 años. Tú has conseguido la segunda en un año. ¿Ves cómo funciona? No creo que sea así. Sí.
En Francia, la cuisine es una sociedad secreta sin secretos. Seguro que mucha gente de París ya sabe lo tuyo. Mañana te lloverán ofertas. Todos los restaurantes con 2 estrellas querrán la tercera. El mundo entero sabrá que eres capaz de bajar a la tierra las estrellas. No puedes decir que no. Te irá muy bien. Cuídate. Ah, vamos, eran un regalo. Quédate, quédate. Siempre que abro el libro me parece oír tu voz. Necesitaba una excusa para venir. Gracias. Marguerite, me alegro de que los frenos fallaran. Se rompieron aquí. Por algún motivo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué puedo hacer? Tienes que irte. Tranquilo. Hassan, has accedido a la cocina de máximo nivel. Aquí, en lo más alto de la cocina francesa, cocinar ya no es un arte, es una ciencia. Pensamos que comer es una experiencia multisensorial y determinadas combinaciones de sabores activan las enzimas y estimulan partes concretas del cerebro, ¿sí?, evocando placer y rememorando experiencias placenteras. Como cuando un determinado aroma te recuerda a tu primer amor. Sí, la comida evoca recuerdos. Esta es la bestia con 1000 bocas que alimentar 2 veces al día. ¿Y qué le gusta a la bestia? Innovación. 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 La Valen Gris ha destacado siempre por sus combinaciones de cocina experimental. Pero en mi última visita, las perlas nitro de ostras con huevas de esturión estaban excepcionales por la incorporación de semillas de cardamomo. Cardamomo. Aunque han pasado escasos meses desde mi última visita, me ha sorprendido gratamente la presencia de cilantro, fenogreco y masala. De aromas y sabores reposados en salsa velosa con notas de tandoori. Fue un acierto sorprendente. Formas más inesperadas, con un adobo de tamarindo y chile ahumado, el pescado entra en mi ranking de los 5 mejores platos de todos los tiempos. Hacha confitada y zanahorias. Condimentada con todo un referente de la cocina molecular. Parece haber descubierto ahora. Con helado de coliflor y servido con espuma de yema de huevo y alcaparras. ¿Helado de coliflor y espuma?
Qué interesante. Pero se dice que la regeneración del restaurante se debe principalmente... Es un chef llamado Hassan Kadam, que llegó a París hace poco más de un año. Miren y pétalos de cebolla, cocinada en manzanilla de heno. Está cocinando con heno. ¿Qué? ¿Cómo que heno? Está cocinando con heno. ¿Cocina para un caballo? Venga, ponte a peralamos. Damas y caballeros, Le Baron Gris tiene el nuevo chef de cuisine, Hassan Kadam. París es tuyo. ¡Innovación! 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 Chef Hassan Kadam ha transformado el restaurante con la introducción de atrevidas especias, un sabor explosivo y combinaciones innovadoras. Hassan es un habitual de la noche parisina. Es un hombre cotizado en las cocinas y muy popular entre las chicas. Pero la pregunta que se hacen todos es, ¿se quedará Hassan Kadam en La Baleine Gris? Marguerite, ¿te acuerdas de nuestra receta de raviolis de seta cruda? ¿Puchábamos las cebollas en aceite o mantequilla? No estoy seguro, pero me salían mejor cuando estábamos juntos. Señor Kadam, disculpe, ¿podría hacerme una foto con usted, por favor? Hassan, claro. Lo importante no es cómo pochar las cebollas, sino dónde coger las setas. Y muchas las buenas gracias. Crecen aquí, ¿recuerdas? Mira. ¡Ah, Hassan! ¡Hassan! ¡Qué guapo, ¿verdad? Mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hassan Kadam, el chico del sumidero, va en busca de la tercera estrella! ¡Oh! ¡Merci, merci, madame! Pero si parece un terrorista. No, es un terrorista a punto de conseguir una tercera estrella. La... Fan du caniveau. ¿Cómo has dicho? ¿Sumidero? ¿Qué significa eso? Es por donde... Es un conducto por donde pasa el agua, como las alcantarillas de la calle. ¿Alcantarillas? ¿Viene de una alcantarilla? No, ¿qué es un gusano? No, es cosa de la prensa, lo tergiversan todo. Y él no hace nada para aclararlo. Menuda basura. ¡Qué demonios! ¡Oh! ¡Oh! Mira. Christian, por favor, limpia esto. Oh. Llévatela, llévatela. No, venga. No, no. No, tráela, tráela, tráela. ¿Cómo no, señor? Bien. Es mi hijo. Ah, es Hassan, sí. Magnífico. Erizo de mar. Sérvelo. Cangrejos de río. Sí, chef. Sérvelo. Erizo de mar. Espera. ¿Está bien así? Inservible. Lo siento, chef. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres un poco? Por favor.
Lo prepara mi mujer. En el patio de casa. ¿Te gusta? Mi mujer cocina mucho mejor que yo. ¿Dónde consigues las especias? Me las envían desde la India. ¿Sabes? Más barato que un billete de avión. Lleva polvo de mango. Sí. ¿Y Kala Jeeram? Sí. Y un poco de garam masala. Su sabor te transporta a casa. Bienvenida. Qué agradable sorpresa. Salud. ¿No puedes dormir? Hace frío. Qué bonito. He estado pensando en Hassan. Voy a escribirle esta noche. ¿Y qué vas a decirle? Muchas cosas. Le diré que el restaurante funciona muy bien. Que hemos estado pasando mucho tiempo juntos. Vamos a clases de baile. Y vamos al mercado juntos. Sí. ¿Te acuerdas de aquel día que íbamos paseando junto al río? Cogimos flores y no, era como... No, no cogimos flores. Fuimos a buscar setas y encontramos flores. ¿Y las cogimos? Sí, bueno, cogimos las flores, claro. Pero lo que buscábamos eran setas. Bueno, a lo que voy. Le diré que es casi como... como tener una novia. Casi. Casi. ¿Qué pasa? Lo siento, yo he dicho casi. ¿Pero qué he dicho? Esta francesa está loca. Et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés. He pensado que te gustaría bailar con tu casi novia. Que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore j'avais 20 ans, je gaspillais le temps.
cómo has cambiado. Bueno, tú sí. Un poquito. Un poco. ¿Qué estás haciendo aquí? Hoy sabrás lo de la estrella, ¿no? Deberías estar en París. He venido para hacerte una proposición. Una proposición laboral. ¿Tú dirás? He hablado con Madame Mallory. Le he pedido que esta noche me deje usar la cocina de Le Sol Bloguet. Quiero preparar un plato que hace mucho que no preparo contigo. ¿Conmigo? Necesito una cosa más. Vale. Llámales. Aisha Mokhtar. Ya vamos. Ya voy. Vamos. Aún no me has dicho si aceptas mi proposición. Acepto. Bienvenidos. Pues claro. Oh, me busé. Si estás elegantísimo esta noche. Y tu hija está preciosa, ¿verdad? Lo sé. Gracias. Usted también está muy guapa. Ah, hola, bonjour. Pasad. Hola. Merci. Quiero eso. Muchas gracias. Mes ami, quiero daros la bienvenida. Esta noche tenemos un evento muy especial. Cenaremos aquí en la Maison Bombay, pero la comida se ha preparado aquí en Le Sol Bloguet. Y quiero presentaros a los chefs tan especiales que tenemos esta noche. Chef, s'il vous plaît. Voilà, Marguerite. Oh, bien. Bien. Y... ¡Hassan! ¿Eres tú, Hassan? ¡Hassan! ¡Ha vuelto! ¡Hassan! ¿Estás aquí? ¿Y tú desde cuándo estás tan guapo, eh? Hassan. Hola, Hassan. Qué agradable sorpresa. ¿Qué haces aquí? Tendrías que estar en París. He vuelto de París. ¿Cómo dices? Vuelvo a San Antonin. Estas son mis verdaderas estrellas. Marguerite y Hassan. Y le he otorgado el control absoluto de Le Sol Bloguet a Hassan. El control absoluto no. Ahora tengo una socia. ¿Socia? ¿Cuáles son las condiciones? Lo digo en serio. Michelin, es Michelin. Oye, hijo, ¿por qué lo apagas? Venga, devuelve la llamada. Déjalo. Son de Michelin, llámales. Déjalo. Son las 7 en punto. Ven, ven aquí. Llámales. Papá. Devuelve la llamada. Escúchame. No, 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 devuelve la llamada ahora mismo. Papá, cálmate, sé lo que tengo que hacer. Escucha a todos. Aquí es donde conseguiremos la tercera estrella. Juntos. Sí, qué bien. Muy bien, familia. Venga, todos a comer. Sí. Vamos. ¿Has visto? Venga, vamos.
मिल जाए तो सीले अरे चाओ की कतरे मिल जाए तो पीले पीले चाओ की कतरे मस्त सफर है मस्ती से गुजरना सूरज चढ़े तो